¡Feliz cumpleaños, hijo! ¿Estás contento? Quiero ir al parque de juegos. ¿Qué dices? Me he dejado el sueldo de taxista en traerte aquí. ¡Quiero ir al parque de juegos! ¿Puedes comerte un trozo al menos? ¡Quiero ir al parque de juegos! ¡Ugh! ¡Lárgate! ¡Yuhu! ¡Ugh! ¡Bienvenido a McDonald's! ¡Disculpe! ¡No se puede entrar ahí! ¡Mamá, deprisa! ¡Llama a la policía! Estoy comiendo. ¡Han secuestrado al niño y me persiguen! Me trajo comida gratis, un repartidor. ¿Qué te han traído? Un McDonald's, hijito mío.
¡Mamá, cierra con llave y no salgas! ¡Luego regreso! No voy a salir y dejarme esta hamburguesa. Mi hijo secuestrado y yo anulado por ese maldito payaso. Solo me queda una cosa que hacer. Meterme en la boca del lobo. ¿De verdad quiere trabajar aquí? Sí. ¿Con ese currículum? Sí. ¿Tiene experiencia? No. ¿Puede empezar esta noche? Sí. Amigo, ¿qué me estás preparando hoy? Cerebro de niño en galletitas. Esta máquina los comprime y ya están listas para tomar. ¡Wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Ah, niños! ¡Los mataré! ¡Detente! ¡Ya están muertos! ¡Cuánta grasa! ¡Tengo hambre! ¡Ey, qué rico olor a muerte! Nadie podrá negarse a comerlas, pero no habrá más galletitas sin más niños, ¿verdad? ¡Ah! Pues habrá que trabajar mucho. ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Más! ¡Más! ¡Marchando, cerebrito! Perdón, galletita. Mi casa. ¿Madre? Me regalaron una hamburguesa. Se ve deliciosa. Soy Grimace y vengo para ser tu guía. ¡Dame un abrazo! Estoy buscando a mi hijo. Oh, oh. Sé dónde encontrarlo. Si no han hecho ya galletitas con él. ¡Sígueme! ¿Has probado mis batidos? Es una mierda. Oh. ¿Hemos llegado? ¿No? Hemos llegado. ¿No? Hacía falta subir el edificio. ¡Hemos llegado! Aquí es. ¿De
debe ser por aquí. ¡Hijo! ¡Aquí! ¡Soy la competencia! ¡Soy mejor! ¡Por aquí! ¡Mis pollos no tienen grasa! ¡A casa! ¡Ey! ¿Cómo habéis celebrado el cumple? ¡Genial! ¡Quiero montar a la parte de bolas de McDonald's! ¡Serás hijo de...! Como cualquiera de las historias de terror, la del payaso Ronald, el personaje de McDonald's, tiene ciertas variaciones dependiendo de quién la cuente. Sin embargo, no importa qué tanto la cambie, ya que siempre se trata de una escalofriante anécdota. Como muchos de los grandes, pero no toda gente sabe, Ronald McDonald es el payaso que durante muchos años fue la figura representativa de la conocida franquicia de hamburguesas. Sin embargo, esta leyenda, que muchos aseguran comenzó en México, se creó cuando dos empleados de una de las sucursales de McDonald's quiso tomar un descanso y se quisieron tomar una foto con el icónico personaje de las hamburguesas y se sentaron en una banca donde también estaba sentado Ronald McDonald. Se cuenta que uno de los jóvenes comentó: "Estoy cansado". Momento en el que el payaso, quien se supone que también aparentemente era un muñeco, respondió: "Yo también". Momento en el que Ronald McDonald movió el brazo y bajó sus piernas, las cuales se encontraban cruzadas. El empleado de la franquicia no pudo soportar el impacto de ver cómo un muñeco se movía, por lo que se dice que perdió la vida de manera instantánea a raíz de un paro cardíaco, mientras que su compañero intentó correr para escapar del lugar, pues se encontraba en un estado de crisis nerviosa. Lamentablemente tropezó y cayó dándose tremendo golpe en la cabeza, dejándolo en un estado de coma. El lugar de los jóvenes fue revisado y se pudo ver cómo en las fotos se ve primero a Ronald McDonald en la posición en la que se supone que la estatua debería de estar, y después mágicamente cambia. Al revisar las cámaras de seguridad del restaurante de comida rápida, también se pudo notar que el payaso se había estado moviendo en varias ocasiones. ¿Por qué desapareció Ronald McDonald de los restaurantes? La decadencia del payaso Ronald McDonald llegó a finales de los 90 y a principios de los años 2000, pues en aquellas épocas empezaron a popularizarse las dietas saludables, por lo que la imagen del payaso era asociada a la comida basura. Todo esto ocasionó que el payaso Ronald McDonald fuera perdiendo protagonismo hasta desaparecer. La idea del payaso
nació por 1940, pero no fue hasta los 60 cuando la empresa de comida rápida llevó a la luz los primeros comerciales del personaje. Sin embargo, este payaso no tenía el maquillaje como el de la actualidad, sino que tenía una bandeja de cartón como sombrero, así como pedazos de paja como cabello, tipo espantapájaros, un vaso de papel como nariz y la cara pintada de rojo, además de un cinturón mágico con el que hacía aparecer hamburguesas. La muy sonada teoría de que el McDonald's hace sus hamburguesas con rata se debe a un restaurante en México, donde un cliente encontró una cabeza de rata en el interior de una hamburguesa. El restaurante fue clausurado, pero dudo que sea la única en el planeta que contenga algo diferente a la ternera. La comida basura es muy atractiva a la vista y el paladar. Alimentos ultraprocesados que encienden nuestro circuito de recompensa y que libera una sustancia química del cerebro llamada dopamina. ¿Qué os voy a decir? ¿Que lean ustedes las etiquetas? ¿Que no las coman? Solo decir que si os ha gustado este vídeo, no se olviden de dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo. Y recuerden, nadie puede combatir sus miedos, pero en Plaguebird damos pase gratis a reírte de ellos. Y si quieren vivir 100 años, no vivan como vivo yo. Nos vemos en el próximo vídeo.